nada más recórranse de favor en dos filas. ¡Me estoy cayendo! ¡Chofer! ¡Ya no cabe, chofer! ¡Ni cabe! ¡Sí, ni cabe! Gracias, operador. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Hoy vengo con la penosa necesidad de platicarles mi historia. Estoy con una enfermedad muy grave. Me dan dolores en la noche y ya no he podido curármela. Necesito de su apoyo para pagar mis medicinas. Están muy caras. Oye, ¿me dejas ver tus recetas? Oye, ¿qué onda? Ese es del agua y de la luz. ¿Qué onda? ¡Baja! ¡No estás escuchando! ¡Ay, como puedas, amigo! ¡Bájate! ¡Te va! ¡Baja, pues párate! ¡Ah, pues ahora no me bajo! ¡No es cuando quieras! ¡Baja, ya! ¿Le pasas uno, por favor? ¿Le pasas uno? ¿Le pasan uno? ¿Su cambio? ¡Cambio! ¡El cambio! ¡Su cambio! ¿Cómo? ¿Tan poquito? Buenas tardes tengan todos. Venimos a alegrarles un poco el día con un poco de música. ¡Anímense! Soy Giancarlo, me gustan los hombres. ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Cómo están? Señores pasajeros, el día de hoy venimos a traerles unas cuantas rimas para que se le olviden los problemas. Una rima para la vida. Y esto dice así. Yeah, yeah, yeah. Estamos aquí en la micro. Todos como amigos esperando a que nos lleven a nuestro destino. La vida es un juego. Aviéntate el precio. ¿No? Dime una palabra, amigo. Y te hago una rima. Danza de pelo. Pelo. Mira tu pelo. Cómo se mueve como un velo. Que ando aquí trayendo rima para todos los plebeyos. Dame rima. Beat más rápido, más rápido. Una palabra. Horrible. Horrible. Esto es horrible porque a mí nadie me hace que se me vaya. Bienvenida. Gracias, bienvenida, caballero. Al transporte público. Gracias, le ayudo, caballero. Con sus cosas. Muchas gracias, caballero. Aquí está, aquí se las cuido. Mucho gusto, soy Rubén y hola, voy a ser su gusto. Chofer. Gracias, caballero. Adelante, un aplauso, gracias. Por favor, a la que acaba de llegar. Gracias. Así es. Queridos pasajeros, a continuación voy a poner un poco de música. Tengo un poco de cumbia, de salsa. ¿Les está bien o les gusta algo más contemporáneo? Está bien. Espero que el volumen esté adecuado para ustedes. Sí, está bien. Claro que sí. ¿A qué destino te voy a llevar? Claro que sí, con mucho gusto te llevaré a tu destino. En la parte de atrás, creo que en la fila 3 y 4 había un lugar. Gracias. Señora, ¿qué vende? Buenas tardes, mire, tengo gominchelas, tengo dorilocos, bonais, refresco, lo que quieran. ¿No tiene chilaquiles? Chilaquiles ya se me acabaron, es que esos vuelan, vuelan de volada. ¿Pozole? No, hoy no traje, mija, esos son los martes. Ahorita nada más lo que tengo aquí. Bueno, pues deme unas galletas, por favor. Galletas, claro que sí. Cesarín, ya no hay galletas para ahorita parar ahí en el expendio.
A ver, aquí están. Galletitas, andel, no tengo cambio, luego te lo paso, ¿no? Tú pasas seguido por aquí, he visto que tomas esta ruta. Pues sí, pero bueno, pues está bien, para el otro me la dan. Ándele pues, gracias. Cuídese, bye. Señores pasajeros, a continuación de parte de la casa, les daremos algunos bocadillos para que sea más placentero el viaje. Gracias. Gracias. Un bocadillo. Disculpen. Pasé ese bache, la verdad es que me excedí en velocidad. Una disculpa a todos. Ah, está bien. ¿Se encuentran bien? ¿Se encuentran sí, bien? Sí, gracias. Sí, no se preocupe. Me distraje viendo a una vieja, perdón. Me pareció escuchar el sonido de bajada. ¿Es cierto? Por supuesto. Sí. Claro que sí, en la próxima esquina te bajo, permíteme. Permíteme a que frene completamente. Muchas gracias, amable caballero. Baja, ¿ya bajaste? Ya. Grítame si estás bien. Sí. De acuerdo. Continuamos con nuestro viaje. Sí. Por favor. Buen viaje, joven. Hasta luego. Ay, ahora veré un poco de pornografía. Buenos días. Quisiera realizar una encuesta, es para evaluar a nuestro chofer. Sí. ¿Qué le pareció el recorrido? ¿Cómo manejó? Ah, muy bueno, muy amable el chofer. Qué bueno, estamos para atenderla. La limpieza de nuestra unidad le pareció buena, regular, muy excelente. Excelente. ¿Qué les parecieron los baños? ¿Había baño? Sí, había baño hasta atrás. Me pareció excelente. ¿Estaba el baño estaba limpio, me encantó que estuviera hasta la esquina, casi no se ve. ¿Nuestro chofer le pareció feo? Pues feito, pero pues agradable. Agradable, exacto. ¿Cómo la trataron? ¿Algún insulto? ¿La estuvieron viendo, morboseando, tocando? No, arrimándole el camarón, ¿no?